¿cómo están? Qué bueno que estén alegres, que estén contentas y que estén contentos. Bueno, saludarlos hoy, creo que ha sido una gran jornada. Felicitar a toda la sociedad argentina por haber podido llevar estos comicios adelante en paz, sin agresiones, y también agradecer la gran parte de ella por el acompañamiento que demuestran los números a nivel nacional y en particular también en la provincia de Buenos Aires, donde se ha obtenido una gran diferencia de votos, llegando casi al 50% de los votos en la provincia de Buenos Aires. También tener en cuenta, y creo que si nos podemos escuchar más allá de la alegría, tener en cuenta que esto no es un River Boca donde alguien gana el campeonato y otro desciende. Se asumen responsabilidades, se asume el compromiso también de aquella palabra empeñada durante la campaña, poder llevarla adelante cuando llegue el momento. Creo que tenemos que tener muy en cuenta esto, porque ha sido una elección que comenzó de manera muy agresiva por parte del oficialismo, y creo que tenemos que tener, luego de estas PASO hacia las generales, y pedirle también al gobierno en ese sentido las mayores de las tranquilidades para poder llevar adelante una campaña limpia, lejos de la agresividad y muy cerca de la propuesta, que es lo que las argentinas y los argentinos piensen como piensen y voten a quien voten necesitan. Ha sido un largo camino, hemos construido una unidad. Esa unidad es en función de cómo también la está pasando nuestra sociedad, fundamentalmente por aquellos que han perdido su trabajo, por aquellas que han perdido su trabajo, por aquellas y aquellos que tienen miedo a perderlo, por aquellos y aquellas que no saben qué hacer con un crédito UBA, por aquellos que no saben qué hacer y aquellas que han sacado un autoplan y no saben si vender el autoplan o seguir pagando o dejar de pagar el auto, por aquellos que ya han dejado de arreglar su casa, por aquellos que han visto cómo las vacaciones se volvieron algo muy lejano, y fundamentalmente por aquellos y aquellas que cambiaron un vaso de leche por un vaso de agua. Ese es el sentido que tenemos que tener por delante, la responsabilidad que tenemos por delante en la Argentina. Es un desafío enorme. Han endeudado la Argentina de una manera salvaje, y el desafío que tiene el próximo gobierno en la Argentina es uno: que los números en la Argentina puedan cerrar con la gente adentro. Ese es el enorme desafío que tenemos todas y todas por delante. Saludarlos, agradecerles, que no se trata de reconstruir lo que fue, que se trata de construir lo que viene. Y que esta victoria también es fruto del reencuentro entre muchas y muchos de nosotros, que es el reencuentro también que quieren tener todos los argentinos y todas las argentinas a lo largo y a lo ancho del país con sus vecinos y vecinas. Y fruto de ese reencuentro también es a quien tenemos acá, nuestro primer
Muchas gracias.